Muy buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Juan Felipe. Ahora tenemos elecciones en Uruguay. Sí, ya están encima en estos días, ¿no? El 26 de octubre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias en Uruguay. Sin embargo, en caso de que ninguna de las fórmulas presidenciales logre una mayoría absoluta de los votos emitidos, se realizará una segunda vuelta el 30 de noviembre. En estas también se escogerá el nuevo vicepresidente de la República y además se elegirán todos los senadores y diputados que integrarán la legislatura del Poder Legislativo de Uruguay. Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, Luis Lacalle Pou, por el Partido Nacional, y Pedro Bordaberry, por el Partido Colorado, buscan suceder al actual presidente José Mujica, quien no puede postularse a la reelección inmediata debido a la limitación constitucional. Estos candidatos fueron escogidos en las elecciones internas que se celebraron el domingo 1 de junio, cumpliendo con la primera etapa del sistema electoral consagrado por la reforma constitucional del año 1997. Estas fueron las primeras elecciones donde se incorporó un sistema informático que permitió a la casi mitad de las comisiones receptoras de votos sustituir el trabajo que efectuaban en papel por una computadora. Ello a pesar de la importancia que suelen darle los uruguayos tradicionalmente a las elecciones, debido a que en el país el voto es obligatorio. De hecho, quien no pudiese votar sin causa fundada en los comicios presidenciales incurrirá en una multa o se verá sancionado con la imposibilidad de realizar varios trámites públicos. El día 26 de octubre habrá en América del Sur dos elecciones importantes. Obviamente, la prensa internacional se va a ocupar del proceso en Brasil, donde en una segunda vuelta se decidirá si la señora Dilma Rousseff es reelecta o Aécio Neves, del partido que fue del presidente Cardoso, es electo presidente. Pero el mismo día se realizará en Uruguay la primera vuelta del largo proceso electoral iniciado en julio de 2014. Primera vuelta digo porque seguramente ese día solo se elegirán a aquellos que integrarán el Parlamento, pero la decisión acerca de quién será el próximo presidente se pospondrá hasta la segunda vuelta el 30 de noviembre. Hasta ahora lo que sabemos es que seguramente el Frente Amplio, el actual partido en el gobierno desde hace dos periodos, será el que tendrá el mayor número de votos, probablemente entre un 40 y 5, 46%, pero esto no lo alcanzará para tener la mayoría parlamentaria ni para lograr que el candidato a presidente, el doctor Tabaré Vázquez, que ya fue presidente entre el 2005 y 2010, logre el triunfo ese día. El segundo partido será el Partido Nacional, partido histórico creado en 1836, que seguramente tendrá alrededor de la mitad de los votos del Frente Amplio aproximadamente. Y el tercer partido será el otro partido histórico, el Partido Colorado, que durante gran parte del siglo XIX y XX fue el partido dominante en la política uruguaya. Habrá también otros partidos más pequeños, como el Partido Independiente, que ya tiene representación parlamentaria, que pugnará por tratar de conseguir que su líder llegue por primera vez al Senado. Y lo que sí es una novedad importante, hasta ahora solo hay cuatro partidos con representación parlamentaria. En 1958 esto se quebró cuando por primera vez perdió el Partido Colorado, cuando seis grupos tuvieron representación en las dos cámaras. Ahora, una pequeña fuerza llamada Asamblea Popular, una disidencia del Frente Amplio, pugnará por ver si logra colocar a un representante en la Cámara Baja. Si esto ocurre, tendríamos entonces cinco partidos y una difícil negociación, casi diríamos diaria, para tratar de que el próximo presidente tenga mayoría. Particularmente, en estas elecciones se están incorporando alrededor de 250.000 electores, la gran mayoría de ellos jóvenes, por lo que los partidos políticos y quienes están a cargo de sus campañas han tenido que enfrentar un gran desafío. Hasta el momento, el Frente Amplio alcanza un 42% de intención de voto hacia las elecciones pues, de fines de octubre, según un reciente estudio de Factum. En segundo lugar aparece el Partido Nacional con 32%, el Partido Colorado con 15% y el Partido Independiente obtiene un 3%, mientras que tanto la Unidad Popular como el Partido Ecologista, PERI, logran un 1%. Ese día se abrirán las mesas electorales aproximadamente a las 8 de la mañana, ya estarán abiertas hasta las 7 y media de la noche, solamente permitiendo una extensión máxima de una hora. Están convocados aproximadamente 2 millones y medio de habitantes y por ser un país demográficamente hablando pequeño, no debería tener mayores complicaciones el desarrollo de este proceso electoral, donde no solamente se va a escoger al presidente, sino se van a escoger a legisladores y representantes a las juntas electorales. Todo lo que ha sido la presentación de las ofertas
de gobierno, donde por supuesto destaca la del Frente Amplio, un movimiento de izquierda en el cual el presidente Pepe Mujica va a buscar heredar todo lo que es el desarrollo de su gestión de gobierno a Tabaré Vázquez, quienes en su momento han logrado desarrollar que la República Oriental del Uruguay sea un país protagónico en lo que se refiere al desarrollo del Mercosur y al desarrollo de Sudamérica. De esta manera tal de que se ha desplazado lo que en aquel pasado había sido el gobierno del Partido Colorado, y bajo ninguna circunstancia, ya que el Partido Colorado actualmente solamente presenta una intención de voto del 15% con respecto a lo que es la intención de voto del 40% hacia Tabaré Vázquez y del 30% hacia Luis Lacalle, es difícil de que el candidato del Partido Colorado o de alguna otra fuerza política pueda llegar a la segunda vuelta. Y por ende todo se va a definir, lo más seguro, entre el candidato del Frente Amplio y el candidato del Partido Nacional, respectivamente Tabaré Vázquez y Luis Lacalle. Este escenario sigue apuntando a una segunda vuelta. Según ese mismo sondeo, el 3% de los uruguayos habilitados para votar no tienen decidido su sufragio, y si lo tienen, prefieren no decirlo. ¿Cómo valorarán los venezolanos los resultados de las elecciones en Bolivia? Vamos a consultar a Lacalle y al regreso estaremos conversando con el internacionalista y profesor Daniel Merchán. Aquí el sistema aquí lo veo un poco difícil, ¿yo? Porque aquí la cosa está un poco dura, ¿vio? Y esto lo veo, o sea, que todo el mundo ya sabe todo sobre eso. Aquí nadie se chupa el dedo sobre eso. Pues la cosa aquí está muy, muy dura, ¿vio? Bueno, yo opino que sí tienen que ir las elecciones, como deben de ser. Realmente no estoy siguiendo muy de cerca los candidatos. Efectivamente, bueno, me gustaría que ganara la democracia, que no se continuara este proceso degenerativo que hay ahorita en Latinoamérica, donde muchas de las corrientes han ido hacia la izquierda. Y bueno, buscar la forma de un equilibrio, ¿no? Donde podamos nosotros volver nuevamente a una equidad. Ay, la verdad es que no tengo conocimiento de eso, madre. ¿De Uruguay? Para nada. No, muy poco, muy poco. Sin embargo, yo respaldo al actual presidente, quien entiendo fue un militante de la izquierda socialista, pues, y está haciendo un buen gobierno por su pueblo. Pero elecciones en Uruguay no, bueno, en estos países, bueno, son democráticos y es rutina que haya procesos electorales. Pues en este momento en Brasil, Dilma Rousseff va a una segunda vuelta. Pues. Las elecciones uruguayas, bueno, no estamos muy, muy enterados de ello. Me importa más lo de mi país, después pensamos lo de los demás.